en un acto que contó con la participación de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Victoria Montenegro asumió como secretaria de Derechos Humanos de la Corriente de Liberación Nacional. Hoy justamente estaba escuchando un debate en el cual se consideraba la homosexualidad una enfermedad, un debate importante, digamos. Creo, cuando uno ve todavía esos debates, se da cuenta de todo lo que falta. Así que creo que vamos, tenemos al compañero, los compañeros Alex Freire y José María, que forman parte de nuestra Comisión también de Derechos Humanos, a despertar conciencias, como dice Alicia, a ir por todo lo que falta, porque si bien es cierto que desde el Estado Nacional se viene trabajando muchísimo desde el 2003, hoy hace 7 años que se declararon nulas las leyes de punto final y obediencia de vida. Hoy se está juzgando no solamente a la dictadura militar, ya estamos hablando de la dictadura cívico-militar, ya estamos citando, indagando a los empresarios que fueron cómplices de aquellos años oscuros. Entonces sabemos que falta un montón todavía, pero vamos por eso, vamos a despertar conciencias y a que tengamos los argentinos un piso de derechos humanos en los cuales se termine con esa frase de que los derechos humanos son para los delincuentes y los desaparecidos nada más. Los derechos humanos son para todos por igual y por eso vamos a seguir aportando desde Colina al Proyecto Nacional y Popular, fortaleciendo esto que es fabuloso, que nos está pasando a todos los argentinos, este cambio histórico, este momento hermoso que estamos viviendo con mucha militancia, con mucho territorio, como nos marca nuestra ministra, nuestra conductora todos los días y con todo el corazón, porque obviamente tenemos una responsabilidad que es histórica y vamos a estar a la altura de las circunstancias. Fíjense ustedes que el proyecto siniestro de la dictadura militar, ese plan de secuestro, robo, crianza extraña en las antípodas del corazón de sus padres biológicos, pretendían que ellos fueran nada parecido a lo que son hoy acá, militando por un país, por una democracia, por el otro, con solidaridad, con compromiso. Al contrario, era la chatura y la oposición a la vida de sus padres, a los sueños de sus papás. ¿Cómo se equivocaron? ¿Cómo se equivocaron con nosotras, que nos llamaron locas y se querían que nos íbamos a cansar? ¿Quién pierde el amor por su hijo? Nunca, nunca. Los individualismos no sirven, los fundamentalismos no sirven, los sismos no sirven. Lo que sirve realmente es estar al lado del otro, construir colectivamente, defender los derechos humanos y sociales, tener compromiso, entrega y fundamentalmente algo que no se debe negociar jamás, que son las convicciones. Un beso grande para ustedes.